Gracias por continuar con nosotros aquí en De Latinos. Y ayer domingo se llevó a cabo la cuarta feria anual del condado Collier y se vistió de hispanidad y de latinos, por supuesto, estuvo allí. Vamos a ver un resumen de lo que sucedió. Este domingo el sabor hispano inundó la popular feria del condado Collier con su música, sus sabores y su color intenso. También, por supuesto, tuvimos la tradicional competencia en el toro mecánico entre De Latinos y nuestros amigos de la ley. A pocos minutos de comenzar el reto con el toro mecánico aquí en la feria con sabor hispano y estamos con Silvana, que va a participar por el equipo de Latinos. Hola, ¿cómo están, queridos? Ahorita vamos a participar y la vamos a ganar. Ah, muy bien, Ana Luisa. Aquí vamos contra la ley, vamos a ganar. Y nuestro otro refuerzo. Aquí, Cintia, estamos listas, ¿verdad, chicas? Para ganar. Claro, y si están ellas, ¿para qué voy a participar yo? ¿No es cierto? Vamos a ver. Entonces, y acá están los que van a perder el día de hoy. ¿Cómo están? ¡Ay! Vamos a ganar, vamos a ganar. ¡Arriba la ley! ¿Y el equipo perdedor? Bueno, eso dijeron el año pasado. ¿Y quién ganó? Creo que hoy, sí, claro que sí, vamos a hacerlo el esfuerzo, el más grande esfuerzo, porque hoy vamos a ganar los de aquí de la ley 92.1. Bueno, ¿qué se siente estar a punto de perder? Se siente muy padre poder ganar otro año, 4 años consecutivos, así que estamos listos y ahí preparados. ¡Ahí vamos! Al final el triunfo nos fue esquivo, pero la pasamos todos muy bien. ¡Ganó Ana María, señoras y señores! ¡Vamos! La banda Comando del Nuevo León fue lo más esperado de la tarde y no defraudaron con su buena música. Disfrutándola completamente, está caliente, está delicioso, por ahí una brisa chévere. Sí. Todo bien. Sí. ¿Por qué viniste? Porque me gusta los juegos y todo. Gracias. La comida, la bebida, los rides no me gustan mucho. En la feria hubo de todo y la gente disfrutó en familia. Y para no perder la oportunidad, nosotros también aprovechamos los juegos. Para De Latinos Noticias, con la cámara de Rudy Guerrero, informó Alan Rivera. Bueno, muy divertida la feria y por supuesto el día de los hispanos en la feria del condado Collier. Bajo protesta ese resultado del toro mecánico. Bueno, pero nada como una nieta para unir a sus abuelos, aunque esos lleven 40 años sin hablarse. Allí tienen la imagen y por supuesto esta ha sido la noticia del día. Y eso que lo que ha pasado con Verónica Castro y el Loco Valdés, después que coincidieron en el bautizo de su nieta Rafaela, hija de Cristian Castro, y la colombiana Paola Erazo el pasado fin de semana, ya que ninguno de los dos quiso perderse un momento tan importante en la vida de la pequeña. Bueno, además, durante la ceremonia religiosa celebrada en la parroquia de San Agustín, Verónica y el padre de su hijo compartieron asiento y ambos se mostraron muy cariñosos con su nieta, a la que llenaron de mimos y besos. Claro que sí, Cristian Castro fue muy claro al decir: jamás, jamás me casaría con la mamá de mi hija. ¿Qué tal? Cristian, qué mal te portas. Pero la ciudad de Miami Beach, como saben, cumple 100 años con una gran celebración, pero bajo la sombra del aumento del nivel del mar que amenaza a muchas mansiones de la ciudad del sol. Miles de turistas invadieron desde ese fin de semana en las calles como Ocean Drive y Lincoln Road, en preludio al festejo más grande que haya visto este alargado archipiélago, descubierto en 1870 y fundado como población el 26 de marzo de 1915. Tremenda fiesta, Juan Carlos. Y si usted no lo sabía, ya se lo contamos. La celebración del 22 al 26 de marzo incluye una exposición fotográfica, una muestra de autos, desfile de moda, una boda masiva, una exhibición de tenis, imagínate, una ceremonia claro, de ciudadanía, el abierto de Miami, de inmigrantes y un concierto de música al aire libre. El concierto programado para el jueves 26 contará con la participación de cantantes como Andrea Bocelli, Barry Gibb, Gloria Estefan, John Secada, Diego Torres, entre otros. Qué casualidad que tengo una reunión ese día en Miami. Bueno, qué casualidad, ¿no? Ay, bueno, pero el director de la cinta de animación Home 2015, Tim Johnson,
señaló que la versatilidad de las voces de J-Lo y la cantante Rihanna constituye un valor agregado para el film, cuyo estreno en Estados Unidos está previsto para el próximo viernes. Bueno, Rihanna y Jennifer tienen música en su voz, destacó el director de la película. Esperaremos con ansias este estreno. Claro que sí, nosotros veíamos en la alfombra roja y en la premiera la preciosa J-Lo con sus niños. ¡Precioso! ¡Regresamos!